Estamos vivos solo por hoy. Ya es miércoles 9 de abril y se tardó un poquito más de lo que dijeron al principio, pero finalmente ayer a las 4 y cuarto de la tarde, Gabriel García Márquez regresó a su casa después de aventarse 8 días en el hospital y le volvió a hacer su famosa Gabo señal a la huesuda, tenga su dedo. Que ojalá, ojalá le siga pelando los dientes por mucho tiempo más. De parte de todos nosotros y también de Mauricio Babilonia, le mandamos de esas rosas amarillas que tanto le gustan. Ustedes, chamacos. Los 100 años de Macondo sueñan en el aire. Y los años de Gabriel trompetas, trompetas lo anuncian. Encadenado Macondo sueña Don José Arcadio, que ante él la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos. ¡Un abrazo de todos nosotros para usted, Gabo! ¡Vamos a la Galería Mañanera! ¡Órale! Una parte mexiquense de Michoacán y Guerrero, abundan guachas ardientes que ojalá yo fuera eterno, para bañarme en su fuente y así calmar sus deseos. A recibirles el buen guetamo les brindo yo mi respeto. Hay fiestas en todo el año incrementando el comercio. La fama de un calentano la sabe ya el universo. Qué hermosa tierra caliente, esto es presente porque tu gente es muy especial. La vida pronto florece en pocos meses por tantas guachas que ahí se dan. Oigan, chamacos, antes de continuar, antes de estar en nuestra galería, quisiera yo reconocer la presencia aquí de uno de los líderes de las autodefensas que se encuentra con nosotros aquí. Mejor conocido entre nosotros como Avelino Pilongano. Aquí tenemos a embozado en nuestro estudio. Algunos dicen que es autodefensa, otros dicen que es el Tuto. Bueno, tutísimo. De todos los tutos, el más. Oigan, mira. Avelino Pilongano en persona. Oigan, chamacos, nuestra galería aquí la tenemos esta mañana. Y esta obra de arte se titula Como Santo Tomás. Como Santo Tomás. ¿Cómo decía Santo Tomás? Hasta no ver. Hasta no ver, no creer. Bueno, los altos mandos del poder dicen que lo que está pasando en Michoacán no es michoacanazo. Y que cueste lo que cueste, le van a regresar la seguridad y la tranquilidad a Michoacán. Ayer el presidente Henry Monster anduvo por esas entidades y dijo que no se quiere politizar la crisis por la que pasa el Estado y que se está combatiendo en todos los frentes a la inseguridad para hacer valer el Estado de Derecho, que ya hay avances en la materia y que hay acciones que avalan sus dichos. Por sus partes, su segundo, Miguel Ángel Osorio Chang, Chen, Ching, Chong, pidió que nadie piense que la detención de Jesús Reina es el inicio de un nuevo michoacanazo, ¿no? Y que el actuar de una persona no debiera servir para poner en duda a todo un gobierno, sea municipal, estatal o federal. Hay que esperar, como dijo el procurador Murillo, para ver qué otros funcionarios y exfuncionarios también se coludieron con algunos criminales para ver si dudamos o no de esos gobiernos. Como Santo Tomás. ¡Órale! Yo lo traigo de noche y de día, porque me da personalidad. Aunque ya no traiga baterías, me sirve tan solo para pantallar. Voy con mi celular en la mano, parezco romano de la antigüedad. Pues un ejecutivo de altura
seguimos en la galería, mis chamacos. Aquí tenemos esta obra para todos ustedes, esta obra artística que se titula No Más Colas en el DF. No, 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 no es el tema de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, no, no, no. Ese también, pero está por ver, este es otro tema. Son es exacto. Eso. Nos da su colaboración, Juanito, puntual. No, muy, muy pertinente. Gracias, Juanito. No más colas en el DF. Oigan, el gobierno del DF ya tiene una aplicación para que desde los dispositivos móviles, las tablets o los celulares, ustedes puedan pagar impuestos como el predial, la tenencia, el agua, las multas de tránsito, hasta el impuesto sobre nómina. Los funcionarios de la administración local aseguran que el pago de los impuestos se hace en tiempo real y el comprobante de pago llega inmediatamente en un correo electrónico. Una de las ventajas de pagar por estos medios electrónicos, dicen, es que ya no tendrá usted que ponerse en la cola eterna. Ya no, también lo estamos esperando. O sea, si está todo este asunto electrónico como debe ser ya a estas alturas, está muy bien. Pero no vayan a inventar otro evento como el de las tarjetas estas de circulación, donde ya está todo electrónico, pero tienes que irte a formar. Ya no. Tienes que ir a la cola. ¿Eh? No, si vas a la cola está bien, pero no necesariamente a formarte. Va a funcionar como la línea 12. ¿Eh? Va a funcionar como la línea 12. Si tus zapatos coinciden con el pavimento, no tienes bronca. Si no, ya te molas. Sí, si la suela es compatible con el pavimento, tú no tienes bronca. Si no, creamos una comisión, señor. No, si no, a ver a quién hacemos comparecer. O sea, al que construyó tus zapatos, al que puso el pavimento, ¿no? A quien te jala las patas, no, ya veremos. Al zapato. ¿Cómo dijo? No, se refiere a la cola con la que le ponen el zapato para unir la pieza. Con la que pega. ¿Dices tú que es la que pega? Pues antes se usaba, ¿no? No se usaba la cola para que después ya le pusieron el pegol. Para las piñatas. ¿Eh? No, pero para las piñatas no era la... Era... El engrudo. A lo mejor ustedes usaban la cola para la piñata. Pero eso ya es cosa, pues, ya de la familia, ¿no? Tradición familiar. Ella tradición. A algunos, pues, engrudo, ¿no? Pues sí. En casa de Juanito, la cola. En otros, el pegol. ¿Eh? La pecaba para que le dieran palo, dice. Ponía la cola para que le dieran palo. Fíjate nada más. No usaba el grudo porque le decían en su casa: mira, ya estás usando la cola. Tenga su palo. Ándale. Bueno, no habrá que hacer fila ya. Y se supone que cumplirán todos cumplirán con sus obligaciones fiscales en menos tiempo y en forma. Se asegura que el gobierno de la ciudad se ahorraría entre 40 y 50 millones de pesos si los contribuyentes de la ciudad se afilian al programa Sin Papel, que es más fácil. Sin Papel es más fácil, así se llama. Mientras funcione la aplicación y verdaderamente hagan los cobros y nos den por correo electrónico el comprobante de que ya está pagado en tiempo real, todo va a estar muy bien y va a funcionar, ¿no? Los comprobantes del predial y la tenencia. También los notarios de la ciudad ven ventajas en este programa porque dicen que a ellos se les va a facilitar mucho el trámite de la constancia de adeudo del impuesto predial, porque ya no tendrán que trasladarse a una oficina para verificar o realizar el pago, sino que sencillamente ahí con la computadora ya salió. Ya saben, ya hay una aplicación para que no se hagan y paguen sus impuestos, ciudadanos. ¡Órale!
Derechos, sí, derechos humanos son algo que entre nosotros nos llegamos, pero no tiene por qué ser así. Necesito paz, sí, necesito ser feliz. A ver, dime tú, ¿por qué vienes aquí con ese rollo? Tu team no va a ganar, este partido lo gana el rap, así esto va a caer. Derechos humanos tenemos que defender, no podemos seguir siendo así. Mírame, yo soy en sí, porque quiero decir que aquí no puedo seguir, tengo que luchar, dar un poco más de lo que tengo, no puedo parar, tengo que sentirme menos frustrado con los demás, sí, mira, son 30 artículos, tenemos que defenderlos, porque esto es lo que hay que hacer. Allá. Ah, la, después de esta maravillosa rola. De calle 10. Calle 10 con periférico. Les presentamos la siguiente obra que se llama El lengüetazo del Puma. La UNAM reconoció a la Suprema Corte de Justicia por el Premio de Derechos Humanos que se le otorgó el año pasado, que las Naciones Unidas le otorgaron a la Suprema Corte. José Narro, el rector, aseguró que la Corte ha trabajado para dar certidumbre a los mexicanos para protección de los derechos humanos. Y el ministro presidente, Juan Silva Mesa, aseguró que ellos están convencidísimos que no puede haber desarrollo en el país sin el respeto a los derechos humanos y que no podrá haber paz sin el respeto al Estado de Derecho. Que sería muy fácil clamar por acciones que pongan fin de una buena vez a los males que genera la inseguridad, pero se corre el grave riesgo de que paguen inocentes por los verdaderos culpables. Podrán gustarnos o no muchas de las determinaciones de la Corte. Hay veces que tenemos que aplaudirles y hay veces que tenemos que rechiflarles y lo hacemos. Podremos catalogarlas de estar lejos o no tener sentido, pero sin debido proceso, sin Estado de Derecho, todos estamos vulnerables y nuestros derechos humanos podrían ser pisoteados a gusto y contentillo de cualquier mequetrefe que tenga un poquito de poder. ¡Órale! Chamacos, en este momento 6:42 a.m. Estamos en Foro TV, estamos en W Radio. El Mañanero está al aire y por hoy nadie lo puede remediar. ¡Órale! ¡Órale!